Nuestra iglesia estará de fiesta próximamente por la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. En este momento ella es beata, pero ya el 4 de septiembre se convertirá en una santa más de nuestra iglesia católica y eso nos llena de muchísima alegría. Y por si usted no lo sabía, la Madre Teresa de Calcuta estuvo en dos ocasiones en nuestra querida Honduras. Y pues es bonito que usted pueda conocer un poco más sobre ella y conocer además la experiencia de vida de las personas que estuvieron cerca de ella en aquel entonces. Veamos esto. Un santo es un discípulo de Jesucristo que vivió una vida de fidelidad extraordinaria a Él. Son personas que se han unido a Dios en esta vida y que se esforzaron en hacer su voluntad en todo, dedicándose a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Madre Teresa es conocida en el mundo entero por su generosidad total y gratuita con los más pobres entre los pobres, una virtud que elevó los corazones de muchos a Dios, empujando a muchos a imitarla. Fue una monja católica de origen albanés naturalizada india que fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación en un primer momento en la India y luego en otros países del mundo. En la década de 1970, era conocida internacionalmente y había adquirido reputación de persona humanitaria y defensora de los pobres e indefensos. Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1979 y el más alto galardón civil de la India, el Bharat Ratna, en 1980, por su labor humanitaria. A ellos se sumaron una decena de premios y reconocimientos de primer nivel, tanto nacionales como internacionales. Madre Teresa fue beatificada el 19 de octubre de 2003 por el Santo Papa Juan Pablo II en la Plaza San Pedro en Roma. Ella es honrada en todas las diócesis de la India y por todos los miembros de la familia religiosa que fundó, las Misioneras de la Caridad. Con su tradicional sari, Madre Teresa bajó del avión para conocer Tegucigalpa, ciudad que al verla desde los cielos y ver las casas de cartón, tomó la decisión de quedarse, sintiendo el llamado de los pobres de Honduras que necesitaban de su atención, solidaridad y amor. Padre Ovidio Rodríguez relata esta visita en el año de 1984. Vine una primera visita en 1984 para explorar el lugar. Y claro, la aproximación del avión, ella lo dijo, desde que vio techos de zinc, casas de madera, en el avión dijo, nos quedamos en Honduras, ¿ya? Y la recibió un nuncio apostólico en un carro diplomático. Ella es muy sencilla. Yo la vi así de lejos, el primer viaje, ¿no? Y su maleta, con su maleta evangelizaba. Era una caja de cartón, amarrada con una pita y su clásico bolso de tela con eso singular que es de la India, esa cinta azul. La primera vez fue así nomás. La segunda vez que vino ya las hermanas ya estaban aquí. Fue una visita para inaugurar lo que era la guardería, ¿verdad? Ahí sí estuve más de cerca, me tocó ser su motorista de las 8 a la 1 de la tarde. Me impresionó cuando fue al seminario mayor que estaban en retiro y predicaba un teólogo mexicano muy bueno, era un día jueves. Entonces le dio cuatro palabras a los seminaristas, amen su sacerdocio, luchen contra el aborto, amen a los pobres. No, amen y sirvan a los pobres. El cuarto no me recuerdo, pero el predicador ahí terminó su retiro. Esta señora ya lo dijo todo, ¿verdad? Y se retiró y se fue. Terminaba el retiro el viernes y se fue antes porque esta señora lo vino a decir todo. Cuatro palabras, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sucedió que Juan José Pineda, obispo, lo citaba en otro retiro en Roma? La subieron con dificultades y lo hizo en el funeral del padre Antonio Riva. Con dificultades subió al podio para dirigirse al clero, que eran unos 4.000, y solo dijo dos palabras. El mundo no los comprende, pero el mundo los necesita. Y se fue. O sea, gente que habla con los hechos.
Fue impresionante. Después del seminario la llevamos a una hora santa, a la basílica, que no está como está ahora, estaba así un poco descuidada en aquel momento, ¿verdad? Fue en 1985, si no me equivoco, una hora santa y cantidad de gente, o sea, movía gente. Recuerdo algo que de una señora donante que fue muy generosa, lo digo, doña Iris Ulargui, que donó la casa donde residen los obispos y dejó este proyecto de niñas abandonadas, ¿verdad? Niñas en situación de riesgo social, un proyecto para sostener a 100 niñas durante 10 años y el proyecto ha crecido. Y Madre Teresa, ella tenía creo algo como artritis, algo, y Madre Teresa oró por ella, le puso la mano sobre su dolencia y desapareció. Esa fue una cosa que se comentó en el medio, yo no tengo la prueba. Lo cierto es que ya tuve esa experiencia de estar ahí cerca. Y de verdad es una gente que transpira santidad, o sea, uno está frente a ellos y de veras uno se siente miserable y a la vez como deseoso de captar qué le ha hecho ser santa. Y ser santo no es hacer cosas extraordinarias, es hacer cosas pequeñas que engrandecen al mismo Dios. Y lo que ha hecho ella, se ha bajado a los pequeños. Dejó su congregación, que era educadora de las élites de la India, la congregación de Loreto, una fundación inglesa, y viajando de vacaciones en el tren, miraba la tragedia, miraba los moribundos, que allá es más fácil, parece tonto, pero es más fácil consentir a una vaca o quitarla del semáforo que quitar a un ser humano que está muriendo en la cuneta o en la acera. O sea, tiene más valor, la vaca es sagrada. Todo eso le despertó a ella una sensibilidad muy grande. Y el obispo de Calcuta la apoya en ese proceso, ¿verdad? Hasta que llegó donde ha llegado, de las congregaciones que más crecen vocaciones. Por esa opción preferencial, pero no exclusiva, por los pobres. Y una opción marcada por la radicalidad con que ella vive en la pobreza, que se torna riqueza para las personas a las que ella sirve, ¿no? Creo que es el rostro de una iglesia samaritana. Y note que cuando más pecadores la iglesia es cuando más santos tiene y lo mejor es santo. Ella apareció en esta época donde la iglesia vivía estas encrucijadas, Teresa de Calcuta, el mismo Juan Pablo II, ¿verdad? Cuando la iglesia es más pecadora en sus hijos, también es muy santa en sus hijos. Y la historia sí lo ha marcado. La época de Francisco de Asís, por ejemplo, los Borgia, los que tenían el papado. Yo creo que ese es el rostro humano de la iglesia y la Madre Teresa es ese rostro de misericordia. Ella ha tenido gran simpatía con los papas. Pablo VI subastó la tiara. La tiara del papa usaba una corona de tres niveles por ser obispo de Roma, obispo de la Iglesia Católica y jefe de Estado. Es una cosa de valor. Pablo VI la subasté en una visita a Estados Unidos y le besó las manos en el estadio, un famoso estadio de Nueva York, en nombre de los pobres del mundo. Fue un gesto que se petrificó en el tiempo. Y Juan Pablo II tiene una gran predilección, al grado que hizo que la congregación estuviera en el Vaticano, que ya no hay espacio, ¿verdad? Pero ahí creó una esquinita, porque de veras son el rostro que queremos mostrar ahora con el Papa Francisco, un rostro de una iglesia samaritana. Una iglesia hospital en tiempo de guerra, hospital de campaña en tiempo de guerra, buscando soluciones para las situaciones emergentes que vive nuestra gente. Yo creo que yo estuve trabajando con las hermanas de Madre Teresa, todas ellas casi de la India, una mexicana, una venezolana. Es un trabajo lindo, coordinado. Una comunión afectiva que nos hacía hacer un trabajo efectivo. Ellas se metieron mucho en la pastoral, aunque su pastoral es de salud prácticamente, atender ancianos, adultos mayores, perdón, atender huérfanos, atender guardería, ¿verdad? Pero se metieron mucho en la parroquia y eso hace que tengan algunas vocaciones que ya nacieron ahí en la parroquia. Ahora será Santa Teresa de Calcuta. En mi tiempo era San José Obrero y que ahora la han dividido en tres más, ¿verdad? Eso es lo que le puedo decir y estar frente a la santidad, ¿verdad? Me imagino estar frente al rostro de Dios, aquellos que han logrado contemplarlo, de alguna manera son sombras, podría decir son como el rostro de la ternura divina que toma rostro humano en un ser humano, valga la redundancia, que encarna la santidad misma de Dios, ¿verdad?
es impresionante estar frente a Juan Pablo II. También tuve la oportunidad porque hice de diácono cuando vino, pero ya era sacerdote aquí en la basílica. Cuando estudié en Roma, podíamos la opción de irla a saludar informalmente, digo, sin ningún protocolo, ¿verdad? Y me recuerda que le dije, Santidad, yo fui diácono cuando estuviste en Honduras, ¿sí? Entonces le dice un argentino, no toque al padre Ovidio que lo voy a ventilar. Porque, entonces él le pegó en la mejilla y le quedó marcada. Tengo la secuencia de fotografía. Y después me pone una gran manota en la cabeza porque tenía una mano muy pesada. Estar frente a esa gente, de verdad, que es un reto a vivir la santidad. No como la entendemos a veces, que lo santo es el consagrado, suena a hábito, a mitra, a báculo, a hábito de religiosa. No. ¿Cuántas personas, como dice la carta a los Efesios, viven una vida oculta, escondida en Dios, ¿verdad? O sea, gente que vive la santidad en el anonimato, en el silencio, que no tuvieron así la cobertura de Madre Teresa, del Papa Juan Pablo II, de Monseñor Romero, ¿verdad? Pero que, como dice el libro del Apocalipsis, sus nombres están escritos en el libro de la vida y por eso lo celebramos el 1 de noviembre. No tienen ni corona ni altar, pero Dios les tiene un lugar muy especial. Esto para invitar a la gente que ser santo no es hacer cosas extraordinarias, es hacer cosas pequeñas que engrandecen al mismo Dios. Como lo dice Jesús, que los hombres viendo sus obras glorifiquen al Padre que está en el cielo. La canonización de un santo es un acto solemne del Papa, autoridad suprema de la Iglesia Católica. Él declara que una persona practicó unas virtudes heroicas y ha vivido en la fidelidad a la gracia de Dios. Está con Dios en el cielo y debe ser venerado en la Iglesia entera. No se pierda la canonización de esta santa de los tiempos modernos, Madre Teresa de Calcuta, solo por Suyapa TV, el canal de la solidaridad.